¿Qué onda, cachorrita? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Caltia en la ruta de Zeke. Ahí se me les van los audífonos. El rey de Bastún. Uf. ¿Cuánto tiempo desde el último video de Caltia, verdad? Bueno, un breve repaso. Recordaremos que, pues, Shin, por tratar de ayudar al niño que trató de matar a Zeke, pues salió de su escondite y ahora se está enfrentando a la diva de este juego, Curtis. Y pues quedamos en que pues aquí el rey de Curry, llamado Laurus, le vale un pepino lo que está pasando porque nada más está con su sonrisa disfrutando del show. Entonces justamente en eso vamos. Realmente no me interesa para nada hacer la ruta de Laurus, la verdad no sé. Con solo verlo, no me da ganas. O sea, sí está bien pinche guapo el cabrón. Pero Dios, digo, es el rey de un país religioso. Y con eso lo dice todo. Y ahora religión, de verdad. Por eso la ruta de Laurus va a ser la última care. ¿Sale? Bueno, penúltima, porque la última es la de Xenox. Pero si no hago las cuatro primeras rutas principales, no se abre la de Xenox. Así que, ni modos, pues vamos a dejarla como penúltima esta ruta. Y pues bueno, sigamos con el enfrentamiento entre Shin y Curtis. A darle duro. Soldado capitán. Rey. Teate o shite yarinasai. Veo tratarlo. Teate desu ka? ¿Tratarlo? Ano shounen desu. Hablo de aquel joven. ¿Se refiere al niño? Shikashi. Pero... Yutori. Haz lo que acabo de decir. Wakarimashita. Entendido. Jeek-sama. Bueno, voy a bajar un poquito porque esto que tiene mucho volumen en mis audífonos. Está. Ok, oh, y el que acaba de aparecer al lado del rey de Bastoni se llama, bueno, aparece aquí como chico bien vestido, se los juro, así dice. Bueno, entonces el chico bien vestido, que es rubio también, dice. El Zeke-sama. Ah. Sí. ¿Okegawa arimasenka? ¿No tiene alguna herida? Mondai nai. No hay ningún problema. Nani yori desu. Desu ga. Me alegro, pero... Ano mono tachi, ¿ii no desu ka? ¿Está bien dejar pelear a esos chicos? Suki ni sasete oku to ii. Deja que hagan lo que quieran. Mou sukoshi misete kure. Ano kodomo ni wa kinodoku da ga. Solo quiero verlos un poco más. Sobre todo a ese niño. Zeke-sama. Zeke-sama. Koko made shite miseta no da. Misumisu shinase wa shinai daro. Ano mono wa. Ha llegado hasta aquí después de todo. Probablemente no muera tan fácilmente. Sí, ¿qué estás hablando de Shin de casualidad? Sin palabras se queda el otro chico. Y bueno, nuestra diva acaba de hablar. ¿Qué pasa? ¡Solo te estás defendiendo! Chale, Shin la tiene difícil. Hasta la fecha, solo se ha enfrentado una vez con el dueño de una buena habilidad con la espada. Sin embargo, el arma de Curtis era única, no solo en forma, sino también en el movimiento. La sostiene por el mango en alto y la empuja como un puñal. Incluso si escapa, inmediatamente lo alcanza. Y esta vez intenta penetrar su mano desde el frente. Su tiempo de reacción es demasiado rápido. Así no podré hacer que suelte su arma. La espada delgada se mueve libremente y apunta a Shin. No tiene más remedio que retirarse, ganar distancia y defenderse.
La punta de la espada, que estaba siendo movida en círculos, finalmente atravesó el interior de la muñeca derecha de Shin. La sangre se desborda lentamente en el corte, como una fina lágrima. ¿Solo sabes huir? ¡Maldito cobarde! Curtis está frustrado y molesto por Shin, quien simplemente recibía sus ataques. Sin embargo, incluso si Shin no tuviera esa intención, no hay forma que le pueda ganar a su oponente sin una técnica adecuada. Primero debo de detener los movimientos de su arma, y desde ahí comenzaré el contraataque. Verifica la distancia a los alrededores y vuelve a agarrar su daga. Semejante daga que se carga Shin, déjenme decirte. Hablando en el buen sentido literal, la daga. No pensar mal, puercas. Al mismo tiempo que recibía la punta de esa arma que pinchaba como una aguja, la empujaba hacia atrás con fuerza. No. Sono kininatte kita ka. Oh. Finalmente te has puesto las pilas. Kedo. Soitsu ja yoppodo fumikomanai to todokanai ze. Sono mae ni omae ga kushizashi daro ga na. Pero de esa forma no conseguirás alcanzarme, ¿sabes? Antes de que puedas hacerlo, te acabaré. Eso fue exactamente lo que dijo Curtis. Evitó la espada y solo alcanzó la mano del oponente cuando dio un paso. Además, la mano de Curtis está protegida por el mango de la espada y no la puede derribar solamente golpeándolo. ¡Wow! Ese ataque se vio genial, la verdad. ¡Hora, hora! ¡Karada ni ana ga aichimasu! ¡Vamos, vamos! O si no, tu cuerpo quedará lleno de agujeros. Cuando Shin mostró su voluntad de atacar, los ataques de Curtis se volvieron feroces, como si estuvieran en llamas. El ataque del sable a un lado salta y se acerca frente a él. Movió su cara para tratar de esquivarlo, pero era demasiado tarde. La hoja delgada del sable perfora justo debajo de su oreja derecha, desgarrando la piel. La sangre corre por su nuca y mancha de sangre su cuello. Este Curtis está realmente zafado, ¿eh? La verdad. Prefiero a mi queridísima putidiva de Nakida. Curtis distorsiona su boca y deja escapar una sonrisa burlona. Dejó que su lengua atravesara la sangre que mojaba la hoja de su sable y miró a Shin con expresión complacida. ¿Cono qué? ¿Y daro? Karimon da ga, ore wa kekkou kinitteru. Esta espada es buena, ¿no crees? Es prestada, pero me gusta bastante. Hitotsuki de koroshichimau koto mo aru ga. A veces acabo con mis oponentes con solo un golpe, pero por lo general disfruto más de un combate lento. Me encanta ver cuando mi oponente es cortado poco a poco. Hajime wa matomo ni tatte ta yatsu mo, sono uchi ugoki ga niburu. Al principio, mis oponentes van disminuyendo la velocidad de sus ataques, ya que no podían soportar el dolor y el sangrado hasta el punto de arrodillarse. Es aburrido acabar con todo tan rápidamente. Yo disfruto ver a mi presa morir poco a poco.
Eres un hombre con un horrible pasatiempo. Mi trabajo es matar. ¿Qué tiene de malo que disfrute de eso como un pasatiempo? Ay. Cortis, ¿estás bien loco, mijo? Pensé que no era una persona con el que pudiera hablar el mismo idioma, pero no parece que el agarre fuerte del hombre hacia su espada fuera aflojado. Cuando Shin se limpia su mejilla con el dorso de sus manos, la sangre seca mancha sus manos y rostro. Curtis se rió de satisfacción cuando lo vio. Ahora tú puedes hacerme de tu oreja izquierda. Hazlo si puedes. Muy bien. No me desagradan los tipos con agallas. Aunque parezcan estar fingiendo. Una vez que obtenga tu oreja, será el final. No tengo tanto tiempo como para estar jugando con un perro callejero como tú. Eso prende, Shin, eso prende. Curtis declaró eso a sí mismo y repentinamente cambió de postura. Gira su cuerpo hacia los lados, extiende sus brazos y muestra sus movimientos rápidos y ágiles. ¿Sabes? No creo que un castigo tenga sentido a menos que sea definitivamente efectivo. Antes de esto, corté la lengua de un guardia parlante. ¡Ansin시ろ! Puedes estar tranquilo. Te perdonaré dejándote una oreja. Esa sería una buena medicina para un temerario como tú. Como si fuera a permitir que me derrotes tan fácilmente. Di lo que quieras. Muy pronto dejarás de escuchar palabras arrogantes como esas. Lanza un ataque despiadado. El ataque continuo hace que Shin retroceda. Cuando Shin retrocedió, trataba de evitar los ataques que más podía. Al estar acorralado, siente los obstáculos detrás de él en las inmediaciones. Perdón, me está agarrando el hipo. Tan pronto como escapó de los ataques profundos, su cuerpo golpeó un escritorio que le llegaba a la cintura. Era uno de los escritorios puestos por los soldados. ¡Qué buen mueble de ejecución! Rápidamente fue arrastrado y empujado como una ardilla. Poco después de recuperar su postura, fue agarrado por el pelo y su cabeza fue golpeada contra la parte superior del mueble de madera. ¡Auch! Hasta me lo imaginé. Pobre Shin, se lo están madreando bien feo. Bueno, va siendo hora de quitarte esa oreja. El rostro de Curtis obstruye la vista del cielo y mira a Shin. La punta de la espada que se balanceó se acercaba
a una docena de centímetros a su rostro. ¡Este es el fin! ¿No más si le corta la oreja? La sangre fresca salpica y cae sobre el rostro que se volteó. Sin pensar, usó la daga para protegerse del ataque de esa espada. ¿Que pudo proteger su oreja? No manches, no queremos que Shin pierda su oreja. Con toda la fuerza que tenía, mandó a volar el arma de Curtis. ¡Esto, mamá! ¡Esto! Dios, me encantaría ver esta pelea en anime. Ajá, sí, lo había leído. Ah, ok, creo que me salté otra vez. Ajá, el párrafo anterior decía... Shin, que había predicho ese movimiento, fue más rápido que Curtis en usar la hoja de su espada antes de que lo atravesara. Ah, ok, entonces con eso estamos seguros que no le voló la oreja. Y ahora sí, con toda su fuerza que tenía, mandó a volar el arma de Curtis. Inmediatamente, giró su brazo alrededor del cuello del oponente, que estaba a punto de alejar su cuerpo, y tiró de él. Presiona la hoja de su daga contra la garganta del oponente. ¡Eso, Shin! ¡Eso! ¡Oh, tenemos CG! ¿Ya estás satisfecho con esto? ¡No manches, Shin! ¡Le agarró la delantera! Excelente CG, debo de decir, ¿eh? La sangre se desliza sobre mi mejilla izquierda, bloqueando la mitad de mi visión. Pero de alguna manera, su oreja todavía seguía ahí. ¡Tú! El duelo ya ha terminado. Ya para de hacer cosas que podrían hacer dudar de tu reputación. ¡Maldito! Ayudarás a ese niño. No lo diré una segunda vez. ¡Maldito! ¡No te creas tanto! ¡Maldito perro callejero! ¿Qué va a hacer algo? ¿Va a hacer algo? ¡A su pelona madre! Esperen, ¿esta va a ser la primera vez que realmente veamos en Galtia a alguien usar la habilidad Galtia? Porque recordemos que hay personas que son normales como Shin, sin ningún poder, pero hay otras que tienen poderes, y a ese poder se le llama habilidad Galtia, o simplemente Galtia. Entonces Curtis es uno de esos cabrones que tienen ese tipo de poder. No, Shin ya está bastante lastimado, y ahora enfrentarse con alguien que tiene poderes, creo que Shin está en peligro. De repente sentí una fuerte presión. Luego salió el Kaioken a la diva. Me recordó a Goku cuando hizo el Kaioken. Ok, creo que está en un momento de reírse. Pobre Shin. No era solo una fuerte presión. Su brazo fue empujado y repentinamente fue presionado contra el escritorio. Curtis, que se puso de pie, inclina el cuello de Shin. Muere. Ay, Dios, ¿qué es ese sonido? Ay, a veces mi oído suena así de la nada, como ese sonido punzante. Detén tu respiración. No respires. Ahógate como si estuvieras en el fondo del agua y muere. ¿Es alguna clase de poder donde le ordena a alguien hacer para que lo cumpla?
y por eso ahora Shin se siente como si realmente se estuviera ahogando, o algo así. Cuando intentó alejar esos dedos que estaban estrangulando mi cuello, mis manos fueron presionadas fácilmente. Fui sometido tan fácil que no podía hacer nada. Pero la presión de que las vías respiratorias están siendo bloqueadas no desaparece. La cara sonriente a una distancia cercana se ve como si estuviera satisfecha. No puedo respirar. Mi cuerpo se olvidó por completo de inhalar aire. Era como si todo mi cuerpo estuviera siendo sellado. No. Solo me pasa a mí. Mi corazón late rápidamente y me duele la cabeza. No sé si la daga que sostenía todavía estaba en mi mano, ya que las sensaciones en mi cuerpo desaparecieron. ¿Fue mi imaginación? ¿What? ¿A qué se refiere Curtis con que fue su imaginación? ¡Curtis! ¡Curtis! ¡Ay, hasta que el rey finalmente va a parar esta chingadera! Puedo escuchar una voz provenir desde algún lugar en mi campo de visión nebuloso. Esta voz... El rey que había estado viendo todo lo que pasaba en el lugar, el rey santo, le está gritando algo a Curtis. Es inútil, no puedo escuchar. Todo se oscurece frente a mí como si cayera al fondo del espacio. Mi cuerpo, que fue arrastrado por esta extraña presión y no podía hablar, rápidamente perdió su sentido de la realidad. ¡Ay, canijo! ¡Qué pelea! ¡Otsukaresama desu! Ahora, cabrón. Bueno, llegamos a otro evento, pero lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Ya terminamos la parte. No, pero debo de decir, ¡qué pelea! En la ruta de Senri no hubo pelea en sí, pero en esta, híjoles, espero mucho de esta ruta del Rey de Bastón y creo que sí va a haber muchos madrazos acá. Como esta pelea estuvo muy buena. Pero me parece injusto. Curtis sabía muy bien que Shin era persona que no tenía poderes. Y se me hizo injusto que nada más porque ya iba perdiendo, ahora sí activó sus fuerzas, sus poderes. O sea, Curtis es un mal perdedor, hijo de la chingada. Realmente yo no sé qué hace como guardián del rey. No, pues si así es Curtis, no quiero saber realmente cómo sea Laurus, la verdad. Mucho menos ahora quiero jugar la ruta de Laurus. En fin, esperemos que en el próximo video podamos saber cómo está Shin. Parece que Laurus detuvo a Curtis. Así que Shin, por lo menos, creo que podemos estar tranquilos con que sigue con vida. Pero quién sabe qué tantas heridas podrá haber adquirido Shin con el poder que activó este Curtis. En fin, cachorritas, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Mátane!